Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este día les voy a mostrar cómo hacer estos lindos zapatitos. Es como un molde muy sencillo, estilo tenis, champion, como le quieran ustedes llamar. Es para cualquier actividad que tú tengas, especialmente para fiestas de niños. Puedes utilizarlo en baby shower. Cualquier actividad que tú desees lo puedes utilizar, es muy fácil y sencillo de realizar. Vamos a cortar un molde de este, como lo pueden ver en la lámina, se corta un molde de este. Esto es simplemente lo que están viendo aquí, es donde se va a poner cada pieza. Le vamos a realizar un agujerito aquí, después le voy a decir por qué. Vamos a cortar de esta pieza que está aquí. Vamos a cortar dos. Y también de esta pieza chiquitita vamos a cortar cuatro. Y de esta vamos a cortar dos. Esta es la forma en que va a quedar al final el zapatito montado. Queda muy lindo y fácil de realizar. Tú lo puedes hacer con malla plástica de colores. O puedes también utilizar la transparente si deseas. Pero la transparente tendría que forarla toda del hilo correspondiente al color que vayas a usar, o mejor sería utilizarla de colores, las mallas plásticas que vienen de colores. Yo la tengo ya aquí cortada, como pueden ver, tengo cortada aquí la malla en la forma del zapatito. Es así, esto es como un centro de mesa o un souvenir. Como tú lo quieras utilizar, lo puedes utilizar como centro de mesa, como decoración para el área donde está el key o para darlo como recuerdo. Es muy fácil y sencillo de realizar. Esta es una de las piezas. Aquí yo tengo la otra pieza. De esta se cortan dos, como le dije anteriormente, dos piezas de esta. De esta vamos a cortar cuatro. Esta pequeña pieza, me voy a mostrar aquí para que la vean bien. Cuatro de esta pieza pequeñita. Es muy chiquita y por eso se resbala. Voy a ponerla aquí para que ustedes la puedan ver. A ver si ahora sí la pueden ver. Alright. Vamos a ponerla encima del zapato. Tal vez así encima del zapato la puedan ver mejor. Es bien pequeña la pieza. Y otra más es esta que se cortan dos de ellas. Vamos a ponerla aquí a ver si la cámara me lo enfoca. Hay dos de estas. Y vamos a poner esta así para que ustedes la puedan volver a ver. De estas cuatro, como dije anterior, son muy chiquitas y muy fácil de realizar. Solo que con esta hay que tener mucho cuidado de pasar la aguja con mucha suavidad para que ella no se vaya a partir. También puedes realizar de estos piececitas que no están en la gráfica. Son así chiquititas. A ver si la puedo poner de otro lado para que ustedes la puedan ver. Son así de pequeñas, como pueden ver. Muy chiquititas. Y estos se cortan 12. Este vienen siendo los como los agujeritos de donde se ponen las agujetas, donde se pone el cordón del zapato. Las corté, pero no la voy a utilizar porque yo prefiero hacerlo directamente en el molde de la malla plástica y no cortar estos pedacitos que hay que hacer individualmente. Si lo vas a hacer, yo te aconsejo que lo cortes del color, un color contraste. Y simplemente lo ponga y le pegues un poquito de pega y ya. Porque realizar esto con pasándole hilo se hace un poquito complicado. Así que vamos a comenzar por aquí. Los materiales que voy a usar es hilo blanco que yo tengo por aquí. Hilo blanco lo tengo en esta bolsa para que se proteja y no coja este polvo. Voy a utilizar este azul también. Yo lo pongo en bolsita para que así no se ensucien y no cojan pelo y se pongan tones sucios. Voy a utilizar el balón también en color blanco. Tú puedes usar el color que vayas a utilizar para que haga contraste con el molde. Yo lo cogí blanco para que haga un contraste bonito. Entonces lo vamos a poner por allá. Entonces vamos a utilizar la tijera para cortar el hilo para que se nos haga más fácil. Y voy a cortar por aquí un pedazo del hilo blanco para mostrarle cómo hacer esa pieza. Esto por aquí, esto por aquí. Ok, vamos a hacer esta pieza, se la vamos a dejar para allá. Voy a hacer esta pieza que es la parte del frente del zapatito. Le voy a poner a la puntada sencilla, la simple, la diagonal sencilla, ya ustedes la saben. Es bien fácil, la que todo el tiempo se utiliza.
siempre sujetando el hilo por la parte de atrás para que el hilo no se vaya a salir. Vamos a ponerlo de esta manera en diagonal, como yo dije, espero que lo puedan ver. Continuamos aquí poniendo el hilo a esta pieza pequeña. Es fácil y sencillo de hacer en forma diagonal. Y aquí no hay que coser muchas piezas, solamente algunas. Si vas a utilizar la malla de color, simplemente si tienes este un color contraste para poner ahí, y simplemente lo cortas y no tienes que forarlo. Si no lo deseas, simplemente lo coses directamente al zapato. La cosa es que yo no tengo un color contraste que combine bien con el azul y por lo tanto decidí utilizar transparente, que era la malla que tenía disponible, y ponerle un color blanco. Si hubiera tenido malla plástica en color blanco, como el hilo este, como este hilo, entonces no le estaría poniendo hilo, simplemente lo cosería directamente a la malla. Pero como no tengo malla de color contraste, como dije anteriormente, entonces decidí forar esta en color blanco, pero puedes utilizar otro color. La puntada es bien fácil y sencilla de realizar, como dije anteriormente, es la puntada diagonal. Disculpen que me estoy saliendo de la pantalla, es la diagonal ahí, pero la pantalla la coja. Puntada diagonal, la puntada diagonal, cuando llegas aquí la puntita, voy a entrar por aquí, voy a salir por acá, vamos a hacer esta primero, entro por el agujero de arriba, aquí el agujero de arriba, y voy a salir hacia abajo, hacia el agujero donde tiene hilo. Este no tiene hilo porque era de la esquinita. Vuelvo otra vez de nuevo, subo por este agujero. Ese agujero, voy a ponerlo aquí, ahora estoy enfocando mejor, ese agujero, y voy a entrar por el agujero que tiene hilo, este de acá abajo, a ver si lo pueden ver. Creo que no lo van a poder ver bien porque es un proceso así. Vamos a hacer toda la malla plástica hasta arriba en esta puntada diagonal, cubriéndolo completo. Pero si tú tienes de la que es en color, no lo tienes que hacer, simplemente pegarlo directamente al molde. Así me quedó el molde de la malla plástica, esta parte del frente del zapatito. Lo he forrado con hilo blanco, como dije anteriormente. Este es el lado derecho, para que lo puedan ver bien, el lado derecho, déjame ver si la cámara lo enfoca. Y este es el lado revés, el lado feo, el que va para adentro, y este es el que va al frente. Yo voy a hacer dos piezas de esta, tengo esta ya realizada, pero quería mostrarles las otras. Voy a hacer esta piececita en color azul, con el hilo azul. Déjame ver si mi cámara lo enfoca bien. Ok, voy a utilizar con ese hilo azul que tengo por aquí, hilo azul, para hacer esa pieza. Se hace de la misma forma, pero si tú tienes ese pedacito en un color contraste, perfecto, no lo tienes ni que ponerle hilo, es más, mucho más sencillo. Pero como no quiero ponerlo del mismo color este, quiero que sea un contraste diferente. Como pueden ver, el hilo le da un contraste diferente, porque si lo pongo del mismo color, como que no se va a ver, y yo quiero que se vea. Entonces voy a proceder por aquí con este. Es la misma forma, es la puntada envolver todo el tiempo, solo que con este más delicadamente, más suavemente, pasando la aguja, porque se puede partir fácilmente. Porque ya me ha pasado que voy muy rápido y lo que hace es que el hilo se me la malla se me parte por la mitad, y tengo que comenzar a hacerlo otra vez de nuevo, porque como pueden ver es una pieza muy chiquita, muy frágil. Lo que voy a hacer es que voy a envolver alrededor de la malla plástica esta transparente con este hilo, de esta manera, hasta que quede completamente la malla cubierta y no se vea el hilo.
¿Ve? Completamente alrededor de toda la malla para que no se vea el hilo y se vea bonito. Pero si tienes esto, como dije anteriormente, en color con un contraste, otra malla plástica, un color contraste que haga juego con la pieza que tú cortaste, queda perfecto. Simplemente lo pega directamente a la malla plástica. Yo no lo coso, yo lo voy a pegar. Así te tiene que quedar la pieza después que le hayas puesto el hilo. Este es el lado del frente, este es el lado detrás. Esta pieza, cuando yo la tenga completa, son dos, la voy a pegar directamente al molde de la malla plástica del zapatito. Lo mismo voy a hacer con esta, voy a hacer lo mismo, la voy a forrar con el mismo color de hilo. Como son piezas muy chiquitas, pues se hace un poquito complicado coserla. Así que yo le mostré esta, que es también pequeñita, bien pequeñita, pero a mí no me gusta porque es complicada y difícil de hacer, así que lo voy a hacer, este mismo diseño lo voy a hacer directamente en el zapatito y les voy a mostrar cómo yo lo hago más adelante, cuando tenga todas las piezas hechas, porque hay que hacer primero las piezas para comenzar a hacer eso en el zapatito. Voy a coser este. Más bien lo voy a cubrir con hilo para que la malla transparente no se vea. Así que es el mismo procedimiento que le enseñé anteriormente. Solamente es cubrir, pasar la aguja varias veces hasta que tú veas que no se ve la malla plástica. A ver si la cámara lo coge. Ahí está, no se vea la malla plástica. Eso va a hacer en todas las piezas y después que tenga todas las piezas finalizadas, vamos a empezar a unirla a la malla plástica, que es el molde del zapatito. Ya tengo todas las partes completamente forradas, como pueden ver aquí, están todas las partes. He pegado esta a la plataforma del zapatito. Voy a proceder a pegar entonces la otra aquí y luego voy a hacer los ojales para pasar los cordones, pero directamente en la malla plástica. No voy a hacer estas cositas pequeñas porque yo las considero bastante complicadas de realizar, así que lo voy a hacer directamente a la malla. Primeramente lo que voy a hacer es que voy a unir esta pieza al zapato, voy a unir un poquito más grande. Para unirlo completo, cortamos por aquí y insertamos la aguja número 16 y vamos entonces a pegar esta pieza aquí al zapatito. De esta manera vamos a pegar la pieza de esta manera, se ve así mejor. Igual como las otras piezas, cuando se unen, la misma cosa. Es el mismo procedimiento. Entramos por aquí dos veces para que el hilo no se vea. Déjame pillar el de atrás junto con este. Así, de esta manera. Para que el hilo no se vea, como dije anteriormente. Seguimos por aquí abajo. Lo vamos a pasar dos veces por cada agujerito. Aquí, disculpe. Dos veces por cada agujerito. Ahí. Vamos a pegarlo aquí, mira, aquí. De esta manera. Disculpen que me salí de la cámara, que a veces uno está pendiente a lo que el trabajo que está haciendo, que se sale de la cámara. Parece que aquí se me partió un poco el material. Como les dije, este material es muy delicado, especialmente cuando es pequeño, tiende a veces a partirse. Andamos por aquí y entro por aquí. No sé si lo puedan ver. Estoy entrando por el mismo agujero por ahí.
y vuelva a salir. Vuelvo a entrar por aquí de nuevo. Vuelvo a entrar por el mismo agujero. Se entra dos veces por el mismo agujero. Lo mismo que dije, solamente estoy repitiendo. Y puedes utilizar cualquier clase de colores, pero si lo quieres hacer rápido y sencillo, te recomiendo que compres varias mallas de colores en contraste para que sea más fácil y no tenga que estar cosiendo todo el material, porque es transparente y tú no quieres que se vea transparente, sino que tenga color. Pero yo no tenía completamente las mallas plásticas, solamente tenía este color y otro color más, pero no combina con este color, se ve feo. Por eso decidí entonces coserlas con el hilo blanco. En las esquinas yo le doy tres veces, porque en las esquinas es donde menos cubre con dos, hay que darle tres veces. Bien. Lo mismo cuando se unen dos piezas, es la misma cosa, estamos uniendo también dos piezas aquí, una encima de la otra, para que tenga ese aspecto como si fuera un tenis. Aquí se me deshiló un poco el hilo. Arreglamos el asunto y continuamos. Tan sencillo como ese, no hay que romper la pieza ni nada por el estilo. Aquí en esta parte voy a cambiar, es la puntada ya es diferente aquí, porque tengo que estar entrando y saliendo por cada cajoncito, yo le digo cajoncito o agujerito, de esta manera, así. Y aquí la puntada cambia un poco. Este hilo no me va a dar, por lo tanto lo tengo que cortar. Lo voy a echar por la parte de atrás de aquí. Mire, por la parte de atrás yo lo he hecho así, pillando el hilo de la otra parte, y por aquí entonces corto el exceso del hilo. Entonces voy a utilizar este pedazo de hilo restante para poder completar la otra parte que se me quedó sin completar. Vamos a insertar la aguja nuevamente. Entonces déjame mostrarle por acá. Voy a empezar por aquí. Pillamos el hilo. A ver si le puedo mostrar a ustedes para que puedan ver lo que se hace. Entro por aquí. Ok. Ahora voy a entrar por este agujero. A ver si lo puedo poner de otra manera para que ustedes lo puedan ver mejor. Ajá. Vamos a ponerlo aquí. Poner un poquito. A ver si lo puedo ubicar bien, que ustedes lo puedan ver lo que yo estoy haciendo. Yo estoy aquí, pero yo estoy en la parte de arriba. Voy a entrar por el agujero este, este agujero. Ahora voy a entrar de nuevo por este y salgo por aquí. Digo por aquí. Entro otra vez de nuevo por aquí, porque aquí la puntada es diferente, es entrar y salir por diferentes lados para que vaya cubriendo el hilo. Voy a entrar por aquí y entro otra vez por donde no hay hilo. Vuelvo a entrar por acá arriba y entro por aquí abajo que no hay hilo, por aquí. Si puedo acercarme más, entro por aquí. Espero que lo estén viendo. Subí un poquito más para arriba. Entro por aquí y salgo por acá. Así. Entro por aquí y salgo por acá. Entro por aquí. Por aquí. Y salgo por arriba. Entro por aquí. Salgo por arriba. Eso para cajarlo. Entro por aquí. Por ahí. Y salgo por arriba.
entro por donde está el hilo, quiero decir, y salgo por donde no hay hilo. Vuelvo hasta llegar a completar completamente que el molde este, que es blanco, esté completamente unido a la pieza. ¿Ve? Entro por aquí y salgo por acá. Ahí, ¿ves? Sigo bajando por aquí y bajando por acá. Esto es para que la pieza quede completamente unida, bien unida, y no se vaya a resbalar después. Entro por aquí y voy a salir por aquí. Entro por acá y salgo por acá. Ya la pieza está completamente unida. ¿Ven? Ya está completamente unida, como pueden ver. Aquí donde estoy yo. Unida. Ahora lo que voy a hacer es que voy a virar la de eso y voy a pasar mi aguja por detrás. Paso mi aguja por detrás. Esto es para perder el hilo y cuando yo lo corte no se salga. Ahí está. Lo que hago es procedo a cortar este pedazo de hilo que ya no es necesario. Y el hilo no se va a salir. Aquí hay otro pedazo. Vamos a cortarlo por aquí. Y ya tenemos entonces la parte del frente aplicada a los zapatitos. Esa es la parte del frente de los zapatitos. Ahí están las dos. Poner un poquito más lejos para que ustedes lo puedan ver. ¿Ves? Ahí está la malla. Así queda. Esta es la parte de atrás. De la parte de atrás. Así se ve, y esta es la parte del frente. Ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer los ojales que van aquí. Aquí en esta área van unos ojales que no los voy a poner, como dije, con el pedacito este pequeñito, porque es demasiado pequeño. Es demasiado pequeño, no lo estoy enfocando bien. Ahí. Es demasiado pequeño, si lo pueden ver. Es muy pequeño. Y entonces bastante complicado para colocar en la malla plástica. Voy a alejarme un poquito para que ustedes lo puedan ver. Ahí está. Lo que voy a hacer es que voy a hacer los ojales directamente en esta malla plástica en color blanco para que resalten y se vean bonitos. Así me ha quedado el zapatito, como pueden ver. Le pegué las partecitas de abajo, ya se las cosí, son cosidas con el mismo hilo. Mire cómo se ve por detrás. Entonces le hice estos cuadritos en vez de pegarle los que les mostré al principio, que lo vi un poco complicado y pueden partirse fácilmente. Decidí hacérselo directamente al zapato. Las cositas estas que les enseñé al principio, se las pegué, están pegadas con pega caliente, y le he formado aquí el lacito al zapato. Entonces les voy a mostrar cómo hacer para el otro que no lo hice, para enseñárselo a ustedes. Voy a entrar la aguja por ese agujerito, voy a entrar la aguja. Esto es para hacer lo que es el cordón. Yo voy a usar el mismo hilo, pero se puede usar cinta. Puedes usar cordón si tienes. Yo voy a utilizar el mismo hilo. Vamos a ponerlos juntitos aquí, que queden los dos a la par, que queden igual, en otras palabras. Ahí, nivelado. Volvemos a ensartar la aguja para seguir haciendo el procedimiento. Voy a entrar ahora por aquí, voy a entrar por este. Tengo el hilo aquí, voy a entrar por este lado. Por este lado voy a entrar. Voy a entrar por aquí, pero por la espalda. ¿Yo sí? Por la espalda, no el frente. Vuelvo a entrar por aquí. Mire mi aguja aquí, ¿ves? Estoy entrando por ahí, voy a salir por acá y voy a subir hacia acá arriba. Mire, hacia acá arriba voy a subir para poder hacer lo que es el cordón. Ahora vuelvo otra vez, saco la aguja y la pongo en la otro hilito. Esto es como cuando tú te pones los cordones en tus zapatos, que tienes que estar echándolos por los ojales, igualito, esto es igualito. Lo voy a echar por acá de nuevo, por la parte de abajo, por ahí.
y así voy a hacer. Así me ha quedado el zapatito con los dos cordones ya puestos. Ahora lo que voy a hacer es que voy a hacerle un lacito pequeño, como se le hacen a los zapatos normales, esos que son como tenis. Entonces le hacemos un lacito aquí. Los lazos a mí no me quedan siempre derechos, me quedan medio chuecos. Así queda entonces el zapatito en esa forma. Yo tengo otro hecho aquí también, que es de niña. Este es para niña. Tenemos la cámara un poco más para allá. Y este es de niño. Ahora el agujero este que está aquí, que ustedes se preguntarán para qué es. Este agujero es para poner un globo. Vamos a soplar un globo. Aquí yo tengo un paquete de globo. Balloon, como quieran decirlo ustedes. Voy a llenar uno. Este en blanco. Puedes utilizar cualquier color, el color que estás utilizando para tu actividad, fiesta de cumpleaños, baby shower, bautismo, primer añito. No, este salió roto. Este balón está roto. A veces la fábrica, cuando lo están haciendo, no los hacen bien y los hacen con dañado, en otras palabras, salen. A ver si este me sale mejor. Este salió mejor. Vamos a llenar este globito. Lo voy a llenar hasta ahí, no va a llenar mucho, lo va a llenar un poquito. Vamos a majarlo acá abajo en la punta para que no se suelte. Ya está majado. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a poner al zapatito por acá adentro, por el agujero. Ay. Vamos a pasarlo por el agujero. De esta manera. Ok. Y él se va a quedar así. ¿Ves? Se va a quedar así. Si tú no quieres que se levante el globito cuando esté en la mesa, lo puedes utilizar para un centro de mesa. Le puedes pegar un poquito de pega, de esos que vienen en, que se pegan para las paredes, con un pedacito de tape para que no se levante no se levante el zapato. Voy a hacer otro con el blanco. Voy a aguantar bien esto aquí para que no me salga. Voy a virarlo más este. Este lo llené más, el otro lo llené muy poquito. Este lo llené más. Lo voy a pasar por el zapato por dentro. Este lo hice al revés, pero lo puedes hacer el otro lado, por el otro lado. Así lo pega el zapato. Y le voy a hacer un nudo en la parte de atrás. Disculpen que estoy salida de la cámara. Estoy haciendo tratando de hacer un nudo al globo para que no se salga el aire. Ok, miren. Ahora está así el zapato, miren. Ok. Este le puse el globo un poco más grande. Entonces, acá abajo tú puedes ponerle una de esos para que se pegue en la mesa y no se levante. Vamos a sacar esto del medio. Voy a sacar todo esto del medio para que ustedes lo puedan ver bien. Miren ahí los zapatitos. Voy a poner la cámara así. Miren cómo se ven los zapatitos. ¿Ves? Así van quedando ellos, quedan muy bonitos para cualquier actividad. Mírenlo ahí más de cerca, se los voy a enseñar más de cerca para que lo puedan ver mejor. Este yo lo hice en rosado, como pueden ver, mira, es completamente rosado. Y le puse el balón. Este es en azul. Sí, también le puedes conseguir, si quieres, el balón no te gusta muy plain, le puedes hacer unos ojitos aquí al zapatito para que se vea como si fuera una carita. Así me quedaron los zapatitos cuando le puse el globo. Le puse unas caritas a los globos, no, aunque no me quedaron muy bien, que digamos. Pero esa es la idea para que ustedes puedan ver cómo quedan los zapatitos. Sirven para centro de mesa o para regalar. Queda muy bonito. Para que no se levante, le puedes pegar una peguita, un poquito
de tape o esas que se utilizan para pegar los cuadros en las paredes también, para que no se vaya a levantar o se vaya a mover. Mire qué bonito quedaron para diferentes clases de cumpleaños, actividades, bautismos, baby shower. Este fue uno que yo hice mucho tiempo, hace tiempo atrás, en los años 90 yo creo que era, bastantes años atrás, a unos niñitos que mi mamá cuidaba, que ella estuvo cierto tiempo cuidándolo. Mire qué lindo, ahí, no sé si se pueda ver el zapato ahí, aquí también, para que ustedes lo puedan ver, ahí tratando de acercarlo, pero mi cámara no lo quiere enfocar bien. Ahí está. Mira otro allá. Disculpen, que es que estoy tratando de enfocar la cámara para que ustedes puedan ver que habían unos zapatitos ahí. Y los globos eran de los números de la edad de los de estos dos niños que estaban cumpliendo, que ya son hombres. Muy bonito. Me gusta cómo quedan. Quedan preciosos. Le puedes poner otros colores si desean. Déjame echarla un poco más para atrás. Yo le había puesto esta cosita que se pega en las paredes, pero yo lo tengo muy pequeño. Tiene que ser de los grandecitos para que el zapato se pegue en estos cuadritos, que son los que se pegan por delante y por detrás. ¿Ves? Pero son muy pequeños y no lo aguantan. Tiene que ser un poco más grande. El zapato es este. Miren aquí. Puedes utilizar diferentes colores. Para que tenga más contraste y se vea más bonito, o simplemente usar dos colores como yo hice. Yo usé solamente dos colores, pero se pueden usar más colores. Esta es para niña, este es para niño, los que yo hice. Entonces déjame enseñarle el molde otra vez de nuevo, aunque yo sé que eso lo enseñé al principio. Aquí está el molde del zapato, cómo es que se corta. Y si deseas el molde, simplemente me lo dejas saber. Estoy tratando de preparar una página especialmente donde estén todos mis trabajos, los moldes de cada trabajo que yo hago, y ustedes simplemente pasen a la página y lo bajen sin ningún problema, sin tener que estar pidiéndole email ni nada de esas cosas, porque se me hace verdaderamente, se me hace complicado y a veces el tiempo no me da, y sé que mucha gente me los piden y no he podido enviárselo debido a muchos problemas. A veces uno se enferma o tiene un problema, una situación que resolver, y se desconecta totalmente de lo que son las redes sociales. Así que si te gustó este tutorial, dale dedito arriba, suscríbete, hay una pestañita por aquí, y comparte mis videos. Te lo voy a agradecer de todo corazón para que otras personas lo puedan ver. Suscríbete si es que te agradan las cosas que yo hago. No te suscribas simplemente porque yo dije que tenía que suscribirte. No, simplemente suscríbete si así es tu gusto. Será hasta el próximo video. Bye bye. Muchas gracias.